¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Last of Us. Y vamos a continuar, estamos como veis, pues donde lo dejamos más o menos. Bueno, antes de hablar con ese señor, el tío ese de la capucha. Y bueno, me gusta investigar por aquí un poco, en lo que he venido, en lo que he empezado a jugar. Y tenemos aquí un... A ver, no, quería leerlo. Vale, quería leerlo. A saber dónde queda eso ahora. Vale, aquí. Coleccionables. Vale, ¿qué es lo que hemos cogido? No, artefacto no he cogido. No. ¿O sí? ¿Es algo de esto? No, esto no es. No. Oh, no. Vale, esto, el aviso de reclutamiento, vale. Bueno, aquí lo tenemos. Tampoco lo vamos a leer porque si me tengo que poner a leer todo, puede ser una locura. Vale, mira, vamos a leer lo último. Aviso importante: si ha participado en alguna labor durante los pasados 6 meses, traiga alguna evidencia consigo y el servicio se pospondrá. Si tiene alguna enfermedad física o mental que, en su opinión, le impida realizar el servicio, traiga un certificado médico describiendo la enfermedad. Vale, es un aviso de reclutamiento. Vale, en principio creo que no hay nada más por aquí, así que podríamos continuar. Sí, ¿no? Sí, en principio sí. Vale, vamos a ir otra vez con el de la capucha, ¿no? Vamos a ver otra vez la escena, sí. Busco a Rufus. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Ok, vale, pues sí, vamos a ver a Robert. Y vamos a ir a ver a Robert. A ver qué se cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué se había parado? ¿Tengo que avanzar yo? ¿Algo por ahí? No, no parece. Vale, ¿tengo que ir yo delante? Pues nada, pues yo delante. Esto tiene una zona. Tiene una pinta de zona de cobertura y de tiroteo bastante importante, ¿eh? Perdonadme que os diga. Dejadnos pasar. Y la pistola acaba de salir de ahí. Es mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldito sea. Vale, tenía toda la pinta y así ha sido. Métete agachado todos los objetos para protegerte de los disparos. Vale. Vale. Hostia, me he pegado un tiro, eh. Ojo. Vale, diría que he matado a ese. Ojo. Vale, le he vuelto a dar. No sé si ahora lo habré matado. No me voy a sumar yo hasta que no se sumen ellos, porque... no sé. No tiene sentido. Vale, a ver. Me he equivocado. Vale, círculo, bastante. Vale. Un momento, ¿vale? Que... Si le salió la cabeza, quizá lo mato antes. Creo que no debería estar gastando tantas balas y tendría que haber sido más efectivo. Vale. ¡Venga ya! Me había dado la cabeza, tío, la de antes. Bien hecho, Texas. Vale, ¿no puedo recargar? No, no puedo recargar porque no tengo balas. ¿Qué coño ha sacado a todos esos tipos? ¿Esta gente no tendrá balas encima o algo? No veo nada. Pues vámonos para allá. Mierda, no vamos a pasar por aquí. ¿Hay que saltar o qué? Impulsa. Sí. Hay que saltar. Venga. Dale caña. Vale. Bien. Y ahora tendré que saltar yo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto ya lo habíamos visto. De hecho, son las mismas mecánicas, ¿eh? Vale. Y ahora... no sé. Parecía esto una cobertura también, ¿eh? Supongo que... se podría utilizar como cobertura, pero ahora mismo no parece que la vayamos a tener aquí con nadie. Por aquí, Joel. Vale, pues esto sí vuelve a tener pinta de tiroteo. ¿Cómo sabes que veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos, sí, y asegurémonos de que no hay nadie por aquí.
Vale, vale. ¿Me dejan moverme? Sí. Adelante. ¿Cómo que adelante, adelante? Voy a por él, ¿no? No sé si se puede... Vale, me he equivocado. Vale, 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 vale. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Lo que he hecho ha sido pegarle un puñetazo, no tenía que hacer eso. Tomar rehenes, ojo. Agarra a un enemigo desprevenido, aturdido o caído para usarlo como escudo humano. Interesante esto, ¿eh? Tras agarrar a un humano puedes llevarlo durante un breve tiempo con L antes de que se libere. Pulsa cuadrado para matar silenciosamente, estando oculto o agresivamente en combate abierto. Vale, bueno, este ha muerto. ¿Lleva munición encima o algo? No lleva munición, tío, no les puedo quitar munición a esta gente. Esta gente tiene que llevar el más seguro. Ha sonado ahí como algo. Ah, vale, porque hay uno ahí dentro. Vale, y Tess está ahí, ¿no? Parece. Vale, quizá debo ir agachado, ¿eh? Quizá debo ir agachado. Vale, ojo a este. Vale, Tess está ahí. Vale, igual tengo que ir por aquí. Quizá, ¿no? Aquí tenemos un botiquín. Vale, 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 vale. ¡Hostias! ¡Hostias! Vamos a ver, ¿pero esta tía no iba a cargárselo? Vale, ha soltado una llave y ha soltado balas. Vale, las balas me gustan, Las balas me gustan. Llave del almacén. Vale, a ver, llave del almacén, ¿qué puedo hacer con esto? Llave del almacén. Leer. Llave del almacén, vale. Vale, tiene mucha utilidad. Vale, me aparece la llave ahí encima de del arma. Así que entiendo que... va a ser importante, ¿no? Vamos a pillar estas balas de aquí. Vamos a pillar esto que es comida, parece. ¿Esto cómo se usaba? Esto tenía que darle arriba, ¿no? No, eso era para las vendas. Bueno, no sé. Tampoco vamos tan mal de vida. ¿Y por dónde vamos? Por aquí, supongo, ¿no? Sí, supongo que será para abrir esto. Vamos a abrir esto. Cuando te quede poca munición, investiga otras estrategias de supervivencia. Como tirar esta botella, ¿no? Vale, prepara el lanzamiento pulsando L2, lanza con R2, lanza sin apuntar pulsando R2. Vale, ¿y esto qué? Vale, a ver, usa ladrillos y botellas para distraer y atraer a los enemigos desprevenidos o lanzárselos directamente para aturdirlos. Se puede agarrar a los enemigos aturdidos pulsando el botón triángulo. Son más vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo. Al recogerlos van directos a tu inventario, se equipan usando abajo. Vale. Vale, vale. Vale, mira, ahí tenemos la botella. La botella que la podemos tirar, por ejemplo, a este señor. O vamos a esperar a que entre este, ¿no? Joder, ¿en serio, tío? Se ha movido. ¿Me han visto? ¿Viene el otro detrás o algo? Están ahí fuera. Esta tía podría haber ido por ese, ¿no? Digo yo. Llámame loco, pero yo creo que podría haber ido por él. También te digo, creo que estaba apuntando yo al tío para darle con la botella. Directamente a él. Vale. Vale. Este que caiga ya, tío. Vale, vamos a recargar. Está muerto, ¿no? Y el de allí en principio también. Queda otro, Queda otro porque eran tres. ¿Tú llevas balas? Pero no. Queda otro más que no sé dónde está. A mí me ha parecido antes ver tres,
No, no se ve a nadie, pues habrá que seguir, supongo. Aquí tenemos otra botella. Quizá ha subido, ¿eh? Quizá ha subido. Podría ser. ¿Puedo subir yo aquí? No, demasiado alto. Pues... ojo. Ojo, ojo ahí, ¿eh? Vale, tenemos a uno. Y de momento parece que solo es uno. ¿Este tío está viniendo conmigo? Sí, mira, está aquí. Vale, vale. Pues... a ver qué hacemos con este. Vale, son otros tres aquí, ¿eh? ¡Hijo de puta! Vale, me he adelantado demasiado quizá y... y es por eso que me ha visto. Puedo ir por arriba también, vale, esto... es parte de lo mismo, ¿no? En principio. Diría que sí. ¿Por aquí hay munición o algo? Me vendría bien, ¿eh? Me vendrían bien algunas balas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ah, que está allí. Qué bien. ¿Cómo sabe ese que yo había subido por aquí? Se ha hecho un poco ahí lo del adivino, ¿no? Vale, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema y es que me queda solo una bala. Pero este tío que hace aquí, pensaba que era... pensaba que era Tess, que había venido. Vale. Este tío está muerto y me va a dejar balas, perfecto. No, 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 si es que Tess estaba aquí. Pero no ha hecho nada. No, de hecho casi me deja morir. Vale, este está muertísimo. Deberíamos haber traído más gente. Sí. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Uy, que sobrado van estos dos, ¿no? Voy lleno de botellas, vale, pues voy lleno de botellas, pues perfecto. Trae para acá el botiquín. El botiquín. Vale, mira, el botiquín se puede usar aquí. Lo que he cogido antes, no sé si será comida, no sé lo que será. Voy a usar el botiquín, ¿vale? Es que tampoco sé cuánto te cura el botiquín. Lo que me quedaba ahora por recuperar me lo ha curado. Pero no sé si te podría curar incluso más. Estaría bien saberlo porque igual me rentaba guardarlo. No lo sé. Vayamos por aquí. Vale, hay que mantener. Pues mantén, mantén ahí. Mantén, sube esto. Y a ver si llegamos a Robert. Mucha defensa tiene Robert, ¿eh? Joder. Ahí está. Vale, ese es Robert. Combate o sigilo. Ten en cuenta tus provisiones al elegir cómo enfrentarte a tus enemigos. Vale, vamos a intentar ir con sigilo. Vale, la cosa es... vamos a intentar. A ver. ¿Cómo puedo hacer? A ver, vamos a ver los enemigos que hay. Vale, es que no me lo marca todo, ¿eh? El rango de esto no es muy... no es muy alto. Vale, igual tirando eso por ahí. Alguien va a ir para allá. Y con suerte. Con suerte lo podremos reventar. Claro, si este tío hubiese ido desde este lado que estamos nosotros, lo podríamos haber pillado desde atrás. A ver. A ver si se da la vuelta y va por allá. Sí, 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 pensémoslo bien, dice. Sí, 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 yo intento pensarlo bien, pero... tampoco tengo tantos efectos de distracción, ¿eh? La idea es ir pillando a esta gente por detrás. No, al menos es lo que... yo creo, ¿no? A ver. Este que está aquí se va a enterar de algo. Vale, tenemos aquí algo. Una daga. Una daga es un arma sigiloso que te permite acabar con los enemigos más rápidamente y sin hacer tanto ruido como al estrangularlos. Acércate sigilosamente a un enemigo por la espalda, agárralo con triángulo y luego pulsa triángulo para usar la daga.
Las dagas tienen un uso limitado. Cuando ya no resisten más, se rompen. Para mejorar su resistencia, buscan manuales de supervivencia. Vale, está muy bien. Tenemos una daga. ¿Puedo ir a por este tío sin que se entere? Menos mal que no he ido, Había pensado en ir, Menos mal que no he ido. Porque viene el del bate. Y si el del bate me llega a ver, igual se liga. A ver, ¿qué hace el del bate? Oye, ¿el del bate va a hacer algo? Se va a quedar ahí parado. ¿Se ha quedado ahí parado, en serio? Vale, vale, se va, se va. ¿Se va? ¿No se va? ¿Qué está haciendo? Se va para allá. Vale, 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 vale. Se va para allá. En principio yo creo que a este puedo venir por detrás y reventarlo, Mira, tenemos aquí una nota. Lista de cargamento. Vamos a leerla, ¿vale? Por si alguien quiere ver esto. Y... Este tío está trapicheando con... Joder, tío, iba a ir a por este, pero veis que hay otro allí delante que viene ahora de frente. Ahora es el momento. Vale. Vale. En principio puedo matar a este. Vale. Uy. Igual me ha visto eso, ¿no? No, no me ha visto. ¿No se extraña al ver el cuerpo de ese tío ahí tirado? Oye, si no se extraña, yo no tengo ningún problema. Podemos o debemos seguir, ¿no? Aquí hay un bate. Vale, ¿cómo cambio de arma? ¿Hola? ¿Por qué me cambias de arma? A ver. ¿Cómo que...? Ah, vale, vale. Ah. Vale, vale, al L2, al apuntar. R1 al apuntar para cambiar de hombro. No, no, mejor así, mejor así. Vale. Vamos a echar un vistazo a ver qué enemigos hay por aquí. Viene este de frente. Pero este hemos visto que antes se colocaba ahí de espaldas, así que si se vuelve a colocar de espaldas, en principio podremos reventarlo. Vale, vamos a ir con la calma de momento, porque creo que no tenemos munición como para hacer frente a todos los que hay, Hostias. Vale. Fuera. Fuera este, no me ve nadie. No. No me ve nadie. Vale, habría que ir a por eso, Vamos a tirarlo como ahí atrás. Hostia, espérate. Que también se mueven los que hay por el otro lado y vienen para acá. Ojo, ojo. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado que está ese de ahí. Pero es que hay otro ya a la izquierda. Desde la de esas cajas. Vale. Claro, si tuviese un arma silenciada, yo cojo, le pego un tiro a este y me voy directamente a por el otro. A ver. ¿Por aquí qué tenemos ahora? Por aquí ahora mismo solo tenemos a este, que yo sepa. A ver si se está quieto. ¡Hostias! ¿Pero por qué no lo ha agarrado? Buena pregunta. No sé por qué no lo ha agarrado, pero... Parece que tampoco se ha alertado a nadie, ¿no? ¿No? Pues este va a ser el siguiente. Y no sé si el último. Vale. En principio ese estaba aturdido. Pero supongo que como he ido de frente, pues... Se ha enterado. Se ha enterado, básicamente. Entiendo que igual había que ir... por la espalda. Dios. ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Hola, no te había visto. ¿Qué haces mirando ahí a la nada?
Estaba ese tío aquí mirando la nave. Vale, miramos esto y en principio pues vamos para adentro, ¿no? ¿Estamos cargados de munición? Sí, creo que sí. Pues nos vamos para adentro, tenemos un bate, como nueva arma. Aunque parece que el bate se desgasta, ¿eh? Parece que no es ilimitado. Al igual que la daga de hecho solo ha tenido un uso. No, no perdamos tiempo, venga. ¡Atrás, atrás, joder! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que usted! ¡Está huyendo! Sí, me he dado cuenta. ¡Robert! Pues nada, pues vamos a por él. Joel, por aquí. Sí, 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 sí sé por dónde ha ido, Tess. Si voy delante. Vale, 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 vale. Hostia, mola la persecución, ¿eh? ¿Por dónde ha ido? Lo he perdido, ¿eh? ¿Por dónde ha ido? Robert ha escapado. Sí, sí, me he dado cuenta. Supongo que tendré que repetir, ¿no? Sí, sí. No, no lo he visto, tío. ¿Por dónde se ha metido? Ah, vale, que se ha metido por aquí a la izquierda. Vale, vale. Casi lo teníamos. Sí, sí, casi lo teníamos. Aquí no sé dónde se ha metido. No, por aquí no ha sido. A ver, a ver. Vale, vale, vale. ¡Vamos! Lo hemos completado. Hola, Robert. ¿Tess? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado, ¿vale? Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Ah! ¡Ah, joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. A la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues se lo explicamos. Mira, busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? ¿No tienes buen aspecto? ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... Os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya.
A ver, se había visto claro que se lo había vendido los luciérnagas, ¿eh? Démonos prisa. Y también se estaba viendo claro que iba a morir. Por aquí. Vale, esta por lo visto es la reina. Salir de esta. Venga. O sea, la que controla el cotarro, ¿no? La que manda. Por aquí no, no parece que haya nada. Le han pegado un tiro esta, ¿eh? Me la está aguantando bien. Vale, tengo que pulsar X para subir. No entiendo por qué hay que pulsar X para subir una escalera. Vale. Vamos por aquí. ¡Ojo! Lo que queda de... ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. No sé qué ha pasado ahí, pero... ha explotado algo. Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. A ver, Tess, ¿me dejas pasar? No me dejaba pasar. Uf, todo esto lo voy a pillar, no sé qué será, ¿vale? Pero... reúne partes para mejorar tus armas. Sí, bueno, espérate, que voy a echar un ojo ya por aquí porque he encontrado eso. Igual hay algo más. O igual no. Vale, venga, vamos a abrir aquí. Vale, eso de mejorar las armas me mola, ¿eh? ¿Y aquí qué? Deberían estar las armas, ¿no? ¿Qué tal estás? Sobrevivir. Anda, mira. Vale, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Otra vez con sigilo, a ver. No soy yo aquí el rey del sigilo, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, hay que ir poco a poco. Vale, hay que ir por aquí o qué. Parece que sí, ¿no? ¡Buf! Si abajo solo había uno, ¿para qué hemos subido? ¿Cómo? Me ha dicho gírate y coge el otro. ¿Cómo que gírate y coge el otro? No, no sé a qué se refiere. Vale, mira, por aquí hay un ladrillo que nos vamos a llevar de momento. Y yo me voy a meter por aquí. Ah, vale, vale. Supongo que me decía este, ¿no? Vale. Sí, efectivamente, eso es lo que quería. Sí. Ojo, balas. Eso me va a venir bastante bien. Aquí hay otro ladrillo. Lleno, pues nada, pues lleno. A ver, Joel, tranquilo. Vale, yo sigo por aquí de momento, ¿eh? Por aquí se puede seguir, sí. ¿Qué haces? Ah, que vienen las dos ahora por aquí. Pues muy bien. ¿Hay alguno más aparte de este? Vale. Vamos a reventar a este. No sé si habrá alguno más, ¿eh? Tendría que haber mirado quizás. Pero no parece que haya nadie, ¿eh? Mira, pues sí, sí que hay. Hay un par de ellos. Está temblando el edificio, ¿eh? No, si escucháis algo en el vídeo, es que está temblando el edificio. No sé qué están haciendo. Vale, aquí debería de... de usar un ladrillo de estos o algo, ¿no? Sí, debería usar un ladrillo. Vale, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? A ver cómo lo hacemos para que no se líe.
Bueno, creo que no va a ser necesario, ¿no? Realmente, si yo cojo este y lo mato, podemos ir después a por el otro. Pensaba que había un tercero, ¿eh? Pero si no hay un tercero, no va a haber problema. Matamos a este. Y ahora este otro. Vale. Pues con esto lo tenemos listo. ¿Para qué se esconde? ¿Para qué os escondéis? No queda nadie, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Queda alguien? A ver si estoy yo aquí tan tranquilo. Yo no veo que quede nadie. No parece que quede nadie. Ahora simplemente habría que buscar por dónde avanzar. Pues igual si queda alguien. Si es que ya decía yo que antes me había aparecido era un tercero. No, si es que había un tercero. Había un tercero. Ah, vale, tenemos que bajar por estas escaleras ahora. Vale, que ese supongo que era el que estaba aquí abajo que veíamos antes, ¿no? Quizá. Ah, joder, no hemos venido por aquí porque no se puede venir por aquí, hay que dar la vuelta. Vaya despiste. Vale. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. Vale, pues vayamos por ahí. Llevo ya un poco más de media hora, pero vamos a seguir un poco más, ¿vale? Vamos a ver si llegamos a algún sitio, a las armas o algo. ¿Qué tal estás? Y por ahí dejaremos el episodio. Estoy en la reserva, pero lo conseguí. Esta tía está aquí sangrándose un poco, ¿no? Justo. Sí, se sigue poniendo la mano ahí, ¿eh? El toque de queda. Mierda, si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Vale, están dando un aviso. Supongo que tendremos que volver a la ciudad. Joel, ayúdame con eso. Sí, lo estaba viendo venir, Lo estaba viendo venir. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo y que una sea mierda, la mejor. Yo voy con él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Vale, pues evidentemente creo que esta niña es la que aparece en la portada junto con Joel.
y vamos, tengo clarísimo que a Joel le va a recordar a su hija, ¿no? En fin, eso supongo que lo iremos viendo a lo largo de la historia. Este episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.